Jornada 4 del torneo Clausura 2014. Firpo recibía a Club Deportivo Águila y quien ganase complicaría al otro en la lucha por la permanencia en Primera División. Está comiendo las uñas por el Firpo. ¡Firpo, a morir! Saludo al señor Raúl Beltrán, que es originario de Berlín, y yo originario de Mercedes Umaña, somos vecinos y muy contentos porque somos aguilitas, Raúl, pero también el corazón está con Firpo. Y estábamos con el amigo del primo Beltrán Bonilla cuando Roberto Carboni hizo el primer gol de la noche, poniendo a celebrar al público pampero. Uno a 0 y Águila no concretaba las oportunidades que tenía. Aún así, había que apoyar y socar para que cayese el empate. ¿Qué necesita Águila, man? Otro equipo. Ahorita está ganando el Firpo, estamos perdiendo los aguiluchos, pero ya va a caer el gol. Socando. Pasaban los minutos, no llegaba el gol emplumado y a la afición no le gustó que sacaran a Rudy Valencia. Es que el técnico no sirve, Dios no sirve, todos los cambios los hace malo. Y este niño grabó el partido. ¿Quién quita y hace el color de solo fútbol cuando sea grande? Pero la novedad en Águila fue el debut del argentino Cristian Sánchez Prete, quien movió los hilos del equipo y al minuto 71 puso el empate a 1 y la ilusión de la remontada en el público negro-naranja. Los últimos minutos fueron de tensión en el estadio. El lineman calmaba a Martínez Ambular. Misael Alfaro decía cómo tenían que patear los tiros libres. Pero no le hacían caso. Al minuto 81, Anel Canales le dio la ventaja definitiva a Luis Ángel Firpo. Y en partidos así, se conoce a los amigos de verdad. Tufi Anderson se perdía esta jugada. Ramiro Cepeda y el banquillo pampero no estaban con calma, la cual sí la pedían los aficionados tricolor. Juanjo pedía el final. Y él también. Hasta que terminó el juego. Firpo sale de los últimos puestos y complica a Águila en la permanencia en la primera división. ¿Dependía del resultado y su continuidad? Siempre es así, siempre pasa. Vamos a esperar qué es lo que sucede, no vamos a adelantar nada. En los últimos minutos la gente te decía que te calmaras. ¿Creíste o sentiste de que te estabas desesperando un poco, de que se le podía caer el resultado? Sí, yo creo que son cosas del fútbol, uno adentro anda con las pulsaciones a mil, hay veces, cuando anda las pulsaciones a mil no piensa bien, pero lo importante es que el equipo ganó y que todos corrimos los 90 minutos. Y de esta forma termina el clásico de la zona oriental. Luis Ángel Firpo logró imponerse 2-1 a su rival Club Deportivo Águila y ahora el cuadro emplumado se hunde en los últimos puestos del descenso. Nos encontramos en una próxima ocasión en el color de Solo Fútbol.